Como el curso que estamos impartiendo es un curso de catequesis y de enseñanza, hoy vamos a hablar de la libertad en un curso de catequesis. Por tanto, el tema sería cómo hablar de la libertad a la gente que nos escucha. Pero una vez más hemos de decir que cuando hablamos de libertad, los grandes temas del hombre, no se trata de que nosotros impartamos la ciencia de la libertad a los que nos escuchan, sino que el primer discípulo en estos temas es cada uno de nosotros. Por tanto, podríamos decir que enmarcaremos el tema de la libertad en estas coordenadas. Primero, ¿cómo me hablaré yo a mí de la libertad? Y una vez que yo esté en el camino de la liberación, ¿cómo les hablaré a los demás de la libertad? Dado que el tema, pues, es un tema de docencia, de catequesis, daremos solamente unas pinceladas sobre la antropología de la libertad, la cual es fundamental, puesto que pretendemos edificar la libertad del cristiano, hablando de catequesis. Pero, una vez más, hemos de recordar para los catequistas que uno de los errores actuales de los que enseñamos o pretendemos enseñar es que partimos de un hombre que no se da. Y eso es fundamentalmente equivocado y además es tomarle el pelo y engañar al alumno. Si tú enseñas los grandes temas, sobre todo el de la libertad, por ejemplo, y partes de unos supuestos, unas bases que no existen, o partes de un hombre el cual no es como tú piensas que es, estás arando en el mar, estás lloviendo sobre mojado, estás haciendo un tiempo, perdiendo un tiempo que no da resultado. Intentemos pues concentrarnos esta mañana sobre el tema de la libertad. Todo el mundo habla de libertad hoy, todo el mundo. Podríamos decir que una de las metas de la humanidad y de los rectores de la humanidad es la libertad. Es tan serio el tema de la libertad que cuando los que mandan o pretenden mandar hacen sus programas, normalmente incluyen el tema de la libertad en su programa. Eso debería llamarnos la atención. Tanto la Iglesia, el Papa, por ejemplo, cuanto los gobernantes del mundo hablan constantemente de la libertad. Casi ninguno de ellos cree en ella ni la practica. Por tanto, estamos en un error terrible. La libertad es machacada desde todos los ángulos, especialmente desde aquellos ángulos que dicen que defienden la libertad. Curioso, por tanto. Eso debe denunciarse inmediatamente, está claro. El hombre que usa la palabra libertad para machacar la libertad del oyente, este hombre urgentísimamente debe abandonar el poder porque está abusando de él, esto está claro. Sea civil o eclesiástico, da igual. El hombre es libre. Es libre. Y esta libertad es de tal categoría que no puede ser bombardeada ni en nombre de la libertad siquiera. Uno puede quizá bombardear cosas en nombre de cosas, quizá jugando un poquitín a sofista con las palabras. Pero cuando se trata del ser del hombre, el ser no se puede atacar desde el ser, sino desde el no ser. Y la libertad que toca el ser del hombre no puede ser atacada ni siquiera en nombre de la libertad. Habremos de ver, por tanto, de qué se habla cuando se habla de la libertad. Y por esto empezaremos, como digo, sentándonos delante de nosotros mismos, cada uno, que sea maestro y alumno a la vez, porque luego no hay problema, ¿eh? Yo quisiera decir rápidamente que los que tenemos problema en enseñar, no tenemos más que un problema, y es que no hemos sido enseñados, nada más. El que sabe no tiene problema de enseñar. Entonces usted dice, yo me encuentro con problemas en la educación de mi hijo, ¿es que usted no ha sido educado? No. Claro, tú dirás, sí, yo he sido educado. Sí, en otra educación, esto está claro. Pero en la dimensión en la cual usted quiere educar a su hijo, si usted tiene problemas, es que usted no posee la educación que usted quiere dar a su hijo. Es decir, que usted no sabe lo que ha de impartir. Y es difícil. Desde luego, también hoy en día, y en nombre de la libertad, muchos enseñan lo que no saben. O enseñamos humildemente lo que no sabemos. Es posible. Pero tampoco se puede hacer. Por eso digo que nos vamos a sentar cada uno delante de nosotros mismos y hacemos el problema nuestro. No tanto de cómo enseñaré yo la libertad, cuanto cómo me enseñaré yo la libertad. Porque si soy libre,
Libre no lo somos nunca del todo, como veremos. Pero si yo ando por el camino de la libertad, no tendré muchos problemas para enseñar lo que es la libertad. Es difícil hablar de lo que uno no sabe. Y por esto tenemos problemas de hablar, porque hablamos de lo que no sabemos. ¿Qué es la libertad? Bueno, empezamos con unas pinceladas de antropología, puesto que el hombre subyace siempre al cristiano. Es decir, el cristiano no es más que el hombre tirado, estirado, colocado arriba desde sus propias raíces. El hombre es, el cristiano es un hombre, y un hombre levantado a su máxima altura. Por eso el cristiano nunca es un hombre disminuido, sino elevado o sublimado. Para empezar a hablar de la libertad y ver cuál es su problemática y ver que muchas veces no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de libertad, empecemos con una idea. Los que han estado aquí durante años pasados ya la conocen. Es el caso de Spinoza, el portugués filósofo del siglo XVIII, y que además, como saben, murió en Holanda y de una mala manera, casi perseguido por los propios suyos, los judíos. Era judío Spinoza. Spinoza decía de la libertad una frase terrible, pero que no ha pasado de moda. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Frase de Santo Padre, ¿verdad? Y parece que los que hablan de libertad nunca han meditado sobre esta verdad. Es que, en principio, esto es verdad. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Cuando yo obro y no sé quién me empuja, digo que nadie me empuja. Así somos de superficiales los humanos. Yo digo, voy a ser médico. Y como nadie me lo ha aconsejado, decido y digo, yo voy a ser médico y lo quiero ser libremente. Yo libremente decido que soy médico. Y digo, sí, sí, soy libre, porque nadie me ha empujado. Si tú pudieras ver por dentro de ti, dice Spinoza, qué ríos corren por tu sangre, verías que toda tu sangre está puesta en este momento de pie y decide tu sangre desde generaciones pasadas de médicos que has tenido en tu familia o médicos frustrados que no has tenido, pero ganas de serlo has tenido. Hace 300 o 400 o 1000 años, ahora tu sangre se pone de pie y heredera tu sangre de todos esos médicos frustrados que fueron tus abuelos, ahora dice, has de ser médico. Y tú libremente decides ser médico cuando todos los ríos de tu sangre te empujan a ser médico. Es decir, que tú dices que eres libre cuando decides ser médico y lo que pasa es que no sabes qué tractores empujan por dentro de ti para que tú seas médico. Si conocieras tu prehistoria hasta el paleolítico, sabrías por dónde hace ya 3 o 4 o 20 mil años estaba decidido que tú serías médico. Libertad no existe. Va el niño, tu hijo, y se enamora perdidamente. Y cuando tú lo aprietas un poco, pero no es que esta niña te conviene, ni es para ti, el niño dice, mamá, yo soy libre y decido con quién me caso. Y el pobre se lo cree, además. Se ha enamorado libremente. A ver, ¿quién la ha empujado a enamorarse? Si él pudiera ver por dentro su radioscopia de toda la familia, todos los genes que tiene compuestos en su sangre, vería como desde hace cientos de siglos estaba decidido cuando apareciera ese par de ojos verdes que lo han entontecido, el hombre se pondría tonto y se moriría de amor y se casaría. Se casaría libremente, que va si 200.000 caballos de fuerza empujan por su sangre para que se enamore irresistiblemente. Cuando aparezca tal cara, caerás de patitas. Está escrito. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar, decía Spinoza. ¿Verdad que sí? Se trata de que somos ignorantes. Si pudieras verte por dentro, sabrías por dónde vienen los ríos de la sangre, por dónde los genes se empujan. Quizá cuando dominemos la industria genética, que está de moda hoy en día, no solo fabricaremos hombres a nuestro gusto, que sería estupendo. Y en segundo lugar, no solo los educaremos o los formaremos, sino que además estos hombres podrán saber en su propia máquina computadora por dónde son libres, si lo son, y por dónde no lo son, si no lo son. Así que tenemos una primera constatación que parece definitiva. El hombre no es libre. Por tanto, todo aquel que habla de la libertad, como yo mismo ahora, está hablando primero de lo que no es, mírenme bien, de lo que no es,
Y en segundo, está hablando a los que no lo son. Ahora mírense bien ustedes. No lo son. Y está hablando de una cosa que además ni ha sido ni será en la humanidad. El hombre nunca ha sido libre y por tanto nunca será libre. Cuanto más ignore de sí, más hablará de la libertad. Claro, Spinoza lo dice. Libertad es la ignorancia. Ya está, podía parar aquí. Libertad es ignorancia. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Luego, libertad es ignorancia. Luego, cuanto más ignoremos de nosotros, más hablaremos de la libertad. Porque si nos conociéramos bien, veríamos que todo está ya escrito y predeterminado. Todo empuja en un sentido en cada uno de nosotros. Luego, el que habla de libertad es un ignorante. Así todo continuamos. Segundo punto. Y Sartre, que es un contemporáneo nuestro, Jean-Paul Sartre, decía que el hombre no es libre. El hombre no tiene libertad. El hombre es libertad. No es libre, es libertad. No posee libertad. Es él la libertad. O sea que es el antípoda de Spinoza. El hombre es la libertad. De forma que el hombre que no es libre, no es hombre. Hombre y libertad coinciden en el hombre. Es decir, que lo mejor que puede hacer el hombre es estudiar y practicar la libertad. Por tanto, los hombres que no practican la libertad no lo son, y al no serlo, no son hombres. Por tanto, si todo lo que hemos dicho antes, cuando yo estaba diciendo el hombre no es libre, estoy diciendo que el hombre no es hombre. Y cuando decía que ustedes no son libres, les he insultado, les he dicho no son hombres. Y cuando he dicho que yo no soy libre, me he insultado a mí, que he dicho que no soy hombre. Fíjense que dos posturas de dos grandes filósofos. Uno que dice que la libertad no existe, es pura ignorancia. El día que nos conozcamos, sabremos por dónde caminamos, determinados, evidentemente. Y Sartre dice, no, no, el hombre es justamente la libertad. Las otras cosas no tienen libertad, ni los animales. El hombre no es que tenga libertad, es que lo es. El hombre se fabrica a sí mismo según fabrica la libertad. Si no hay libertad, no hay hombre. Y decía él, esto lo van a recordar ustedes rápidamente, y terminamos con las pinceladas, para que dudemos, para que veamos que no se puede hablar superficialmente de libertad. Hemos dicho los dos extremos. Uno, Spinoza, que la niega rotundamente. No hay libertad, hay ignorancia. Y cuanto más ignorante uno es, más habla de libertad. Y segundo, Sartre, que dice, no hay libertad, es libertad el hombre. Por tanto, la libertad pertenece al ser del hombre. Y el hombre que no es libre, no es hombre. Dos contrapuestas teorías. Sartre la demostraba la suya, diciendo que el hombre es la libertad, explicándolo así. Yo soy tan libre, soy tan libertad yo mismo, que mi libertad no es coartada, no es constreñida por nadie ni por nada. ¿Quién podría estrangular mi libertad? Pues tres realidades, tres fuentes hay, tres sogas que podrían estrangular mi libertad. Primero, Dios. Segundo, yo. Y tercero, las cosas o los hombres que me envuelven, la circunstancia. Dios, yo y la circunstancia. Bien, yo no constriño mi libertad, yo soy libertad. Por tanto, por parte de mí, la libertad no es constreñida ni aplastada. Y por parte de los demás, el mundo que me envuelve, es la circunstancia de mi libertad. Es decir, lo que me envuelve, yo determino si es bueno o si es malo, si me hace libre o si me hace esclavo. ¿Se acuerdan que esto está explicado ya? El mundo que me envuelve no es bueno ni malo, depende de mí. Puse el ejemplo del cuchillo. Yo me saco un cuchillo del bolsillo y digo, ¿este cuchillo es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dirán? Hombre, depende. Si no lo metes por el ombligo, es malo. Si vas cortando rebanadas de pan y lo repartes, es bueno. ¿Claro? O sea que el cuchillo no es bueno ni malo, claro. ¿Un amigo es bueno o es malo? Hombre, depende. Depende de lo que haga yo con el amigo. Está claro. Si yo uso mal de un amigo, el amigo es malo. Si yo uso bien de un amigo, pues me hace bien. Bueno, por tanto ya Sartre dice, yo no constriño mi libertad.
El mundo envolvente no constriñe mi libertad, porque soy yo quien hablo del mundo y quien determino el mundo, no él a mí. Y tercero, ¿y Dios? Dios no constriñe mi libertad, Dios no existe. Así está claro. Yo soy tan libertad que nadie me la aprieta, nadie me la estrangula. Ni Dios, que no existe, ni yo, que la fabrico y la soy. Y tercero, ni los otros, que son, según mi libertad, justamente, son lo que yo haga de ellos. Luego, el hombre es absolutamente libre. Entre estas dos verdades, el hombre no tiene ninguna libertad, sino ignorancia, Spinoza. Y la otra de Sartre, el hombre no tiene libertad, es la libertad, ¿qué es lo que escogemos? Bueno, pues escogemos la síntesis de las dos, si es que dos contradictorias se pueden sintetizar, pero sí en la libertad, sí. Vamos a verlo. La libertad, en primer lugar, ahora ya pasamos a en la libertad, pero no olviden las dos vías, los dos raíles entre los cuales circula la libertad. Por el extremo izquierdo se nos dice que no hay libertad, que es un espejismo. Por el extremo derecho, por el raíl derecho, se nos dice que sí hay libertad. Es tan seria la libertad que si no la hay, no hay hombre. Luego, donde hay un hombre sin libertad, no es que no hay libertad, es que no hay hombre. Así, por tanto, es muy serio hablar de la libertad. Primero, ciertamente partimos de la derecha, ahora de Sartre. No era de derecha Sartre. Evidentemente, partimos de la derecha de la libertad, de la afirmación de la libertad. El hombre es libre. ¿Sí? Y se puede apurar más. El hombre es su libertad. Pero es tan su libertad que la libertad del hombre o es suya o no es. En eso estamos contando. Apuntemos, por favor. La libertad es el número uno. Hemos de enseñar. Va en relación con el hombre. Y ponemos el verbo ser, el hombre es libre o es libertad, mejor, según nos decía Sartre, pertenece al ser del hombre. Esto es fundamental. Incluso para Spinoza sería así, ¿verdad? La no libertad, el no ser libre, pues se coloca, vegeta o parasita el ser del hombre. La libertad está en el ser, esto está claro. Para bien o para mal, siendo o no siendo, la libertad o no es nada o está en el cogollo del hombre. Eso sí es cierto. Eso no lo discute nadie. O sea que cuando hablamos de libertad, hablamos del centro del ser del hombre. Se pone seria la cosa. No hablamos de periferia. No hablamos, por ejemplo, de decidir una carrera o de comer bellotas. No, no, hablamos del ser del hombre. No decimos todavía si se identifica libertad con el ser. Pero decimos que la libertad coloca o coge al hombre en el centro, en su centro. Y decíamos, la libertad entendida en el hombre y para el hombre es algo tan serio que, estando en el centro, tal como hemos dicho, es fabricación del mismo hombre. Digamos que el hombre, por el hecho de ser hombre, segrega libertad. Es una secreción, eso está muy mal dicho, es de Maleschot, era un mal pensador, pero se entiende, ¿verdad? Qué curioso. El ser del hombre, no el cuerpo del hombre, el ser del hombre, si segrega algo, segrega libertad. Por tanto, donde hay un hombre, así como en el autobús donde hay hombres, huele a sudor, por ejemplo, una secreción, pues ahí está igual. Donde hay un hombre, ahí se segrega libertad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues donde hay un hombre, donde no hay hombre, no. Ya de entrada. A ver un momento. Donde hay hombre, se huele la libertad. Sí, señor. Pues yo me encuentro entre muchos hombres y no huelo ninguna libertad. Pues no hay hombre. Así de claro. Mira, si ya estamos en el cogollo. Donde no hay secreción de la libertad, no hay hombre. Oye, y una situación, por ejemplo, los primitivos, que no sé si veremos un poco. Supongamos que los primitivos estaban constreñidos por, yo qué sé, por la venganza o por el terror, por ejemplo. Entonces no había libertad. Pues si no había libertad, no había hombre. Había quizá animales en marcha, futuros hombres en camino, pero hombre no. Y otra consecuencia todavía, para que nos la contemos a nosotros mismos.
Donde no hay libertad no hay hombre. Es decir, donde no hay secreción de libertad, falta el segregante, no hay hombre, no secreta nada. Pero segundo, y cada uno de nosotros, donde no somos libres, no somos hombres. A lo mejor yo soy libre por un lado, por ejemplo, por el lado del pensamiento, entonces segrego libertad por ahí. Pero por el lado del sentimiento, porque no, yo tengo mil coacciones, estoy arrugado por dentro, yo no me muevo bien en la cuestión de sentimiento, por ahí no eres libre. Pues no eres hombre, por ahí ya puedes trabajar. He aquí un territorio que hay que cultivar o colonizar rápidamente. Por tanto, no solamente es que el hombre que no es libre no es hombre, es que el hombre, aunque sea libre en ciertos continentes, en otros no lo es, y en esos donde no lo es, no es hombre. Es decir, donde yo no soy libre, lo humano no crece en mí. Fíjense qué barbaridad, por tanto. Una sociedad que nos diera libertad de pensamiento nos haría segregar, nos haría ser hombres por la parte intelectual, por el pensamiento. Pero una libertad que coaccionara nuestros sentimientos y no dejara que manifestáramos nuestros sentimientos con los demás o ante los demás, por este lado la sociedad nos apretaría lo humano de forma que por aquí yo no sería jamás hombre. Aquí un punto de examen que hay que hacer inmediatamente para proseguir. Yo no lo haré. Ustedes almacénenlo y analícenlo. Esta sociedad nuestra que habla tanto de libertad, la miras, por ejemplo, la calle, la televisión, la prensa, la política, las huelgas, las fiestas cambiadas, estas son cosas de estos días, ¿eh? Las miras y dices, oye, esto es un cajón desastre. Acabas de decir que por esta zona no hay libertad, es decir, no hay hombre. Esto es un desierto. Una política que constriñe, ahí no hay hombres. Esto es desierto, aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Si somos 10 millones, aquí no hay nadie. Nadie. Viene a la iglesia y coge unos teólogos y les dice, esto no se puede pensar así. Y lo dice como amenazando. Toda esta zona que ha invadido ahora la iglesia está solitaria, desértica. Aquí no hay nadie. Ni el que habla ni el que escucha. No hay nadie. Porque el hombre es la libertad. Partimos de Sartre. Pero insisto ahora, tanto en el territorio de la ciudadanía, como de la política, como del arte, como del filósofo, como del sentimiento, la libertad, como veremos ahora inmediatamente, está en camino. Es decir, que es como el agua que invade ciertas zonas, el río, la acequia, el agua va, bueno, pues esto está regado. Pero por ahí, por el otro lado, como no hay acequia, el agua no va y no está regado, por ahí no va la libertad, por ahí no crece el hombre, por ahí no crece el hombre. Luego, donde hay algo constreñido, ahí no hay hombre que crezca. Mejor todavía con Sartre, ahí no hay hombre ninguno. Aunque 10.000 hombres griten, si aprietan libertades, aquello es un desierto, no hay nadie. Y hay que decirlo cada vez más, porque si no lo enseñamos. Acuérdense de que los alumnos de los que estamos hablando y a los que estamos hablando, que somos nosotros, están hablando constantemente de la libertad. Vas a un hombre y le pisas un pie y ya puedes pedirle perdón. Le has pisado una libertad, un callo que es una libertad. Y no te lo perdonan. No, no. Tú escribes algo que alguien entiende, que te metes por su territorio de colonizador, se remueven y revuelven enseguida. Le has pisado la libertad. Estamos celosísimos de nuestra libertad. ¿Saben por qué? Porque la tenemos corta. Claro, claro. Tú tienes un continente, pon que tú eres el rey de España. Te invaden moros por Tarifa. Y tú desde aquí la Moncloa o desde la Zarzuela dices, bueno, que entren. Los dejas acercar y cuando están ya cerca de Madrid, pones tres cañones, los has liquidado. O sea que cuando el territorio es grande, puedes permitir que los moros hagan una excursión de 500 kilómetros por ahí dentro y no pasa nada, ¿verdad? Tú supón que el territorio que tienes, el territorio de España que tienes, es esta mesa. Esto es más corto, ¿verdad? Y asoma un moro por allí, ¿qué has de hacer? Has de empujar enseguida, porque como le dejas un paso, te lo ha ocupado todo. Eso pasa con la libertad. Hoy, como nos pisen un callo, me ha invadido la libertad. La tienes pequeña.
La tienes pequeña. Si el territorio de la libertad fuera grande, como deseamos todos que sea, tú harías moros por el... Que vengan, hombre, que entren. Ya verás tú. Los vas esperando, ellos entran confiados. Cuando tienes... ¡Ras! Los matas. No hay que matar moros, que también es matar libertades. Pero el ejemplo vale, ¿verdad? Cuanto más grande es tu territorio, más lujos te puedes permitir. Porque pueden pasar mil cosas sin que peligre nada. Cuando el territorio es pequeño, tu propia casa, entra un ladrón antes de que ponga la llave en la cerradura, ya llamas a la policía. Es que si entras ya estoy frito. Si el territorio son 100 metros cuadrados, pues el territorio de la libertad de hoy, todo el mundo habla de ella, pues todo el mundo está vigilante, porque como me pongan un pie dentro, ya me tienen suyo. Bueno, volvamos al tema de la libertad. Es peligrosísimo el tema, pero como estamos embarcados en la obligación de ser libres, ya verán cómo el final soy de Jean-Paul Sartre. El hombre es la libertad. Donde no hay libertad, no hay hombre. Bueno, pues estamos embarcados en esta libertad. Hemos de ver qué pasa con la libertad. Nos la queremos enseñar y la queremos enseñar. Ya he dicho que para enseñarla hay que habérsela enseñado, hay que ser libres, por lo menos en alguna zona. La libertad, pues, es la secreción del hombre. Donde hay un hombre, hay, por alguna zona, por lo menos segrega libertad o libertades. Es decir, que el hombre en marcha es un liberador de sí mismo, se libera. Liberarse es la libertad. Va rompiendo cadenas. Crecer en el hombre es cortarse cadenas. Digamos que nacemos, pues, envueltos por una araña, por una tela de araña, bien envueltos, pero tenemos una oportunidad que no tiene la mosca en la tela de araña, y es que a un año, pues tú ves un hilito y cortas, ya invocas la libertad, y tienes un año o dos, y a los tres, pues dos hilos y los cortas, a los siete son cuatro hilos que has cortado, a los diez has cortado 20 hilos, y a los 15 o 20, pues has hecho una brecha, un agujero en el coco de la araña, y te sale, la mosca se escapa libre. Esa es la libertad. La libertad de, porque luego hay libertad para. Pero sí, el hombre en crecimiento va rompiendo cadenas. Y por tanto va preparando su vuelo en la libertad. Acabo de decir que ser libre, por tanto, es una tarea. Eso es fundamental. Pero vean por dónde coincidimos ahora. El hombre, nos han dicho justamente los actuales antropólogos, que son los existencialistas, el hombre es tarea de sí mismo. Esto lo conocemos de otros años. El hombre es un Auftrag o Aufgabe. Es una tarea de sí mismo. De sí mismo. Yo soy hombre. Contesten, es que coincidimos ahora. ¿Ustedes qué contestarían? Si yo les preguntara, ¿les parece que yo soy un hombre? ¿Ustedes qué contestarán? Bueno, si son superficiales dirán, pues unos que sí, otros que no, claro. Y todos aciertan en realidad porque es 50-50, tirando largo. Pero la respuesta sería la siguiente. ¿Te parece que yo soy un hombre? Tú, si sabes algo de libertad o de hombre, contestarás. Depende de lo que tú te hayas hecho. Eso es la respuesta. Yo soy el hombre que me he hecho. No más, no más. Yo soy tarea de mí mismo. Yo no nazco hombre. No nazco hombre. Yo nazco tarea de hombre. No quiero decir que nazco animal ni que nazco piedra, no. Es que nacer hombre significa nacer con la tarea, la obligación, el encargo de ser hombre. Ese es el hombre. El hombre es un programa. Todo esto se está diciendo por el mundo que piensa. El mundo es un programa, el hombre es un programa. Programa de sí mismo. Lo que yo no haga de mí, no lo hace nadie. Lo que pasa es que para que yo haga de mí el hombre que yo debo ser, les necesito a todos ustedes y a 5.000 millones más. Y un hombre solo trabajando, bueno, solo es difícil, pero un hombre con una pequeña ayudita se puede hacer. Pero el hombre es tarea de sí mismo. El hombre es hombre en la medida en que se ha construido. Y ahora damos el paso. Y como el hombre es la libertad es la tarea del hombre. Claro, ¿cómo coincide?